Ya está con nosotros Pau Moreno, así que queda habilitado el WhatsApp, el 264-45-4219, para que puedan hacer su consulta. Y si no tengo malentendido, que me corrija Pau. Cuando pregunten del amor es una cosa y cuando pregunten de la pareja es otra cosa. ¿Está bien así? Exacto, sí, sí. Mira cómo voy aprendiendo. Porque podemos preguntar del amor y no estar en pareja, incluso. Claro, justamente. Y hablar del amor de familia, amistades y otras cosas. Amor propio, tal cual. Buenísimo. ¿Hay retiro? ¿Se viene retiro? ¿Se viene un retiro? Sí, ¿cuándo es? 8 de julio y 9 de julio, sábado y domingo. Buenísimo. Sí, se nos acerca un retiro en el Médano, tenemos lugar. ¿En el Médano? Sí. ¿Y cómo se ponen en contacto con vos a través del Instagram? Conmigo, o si no, al número de teléfono. 264-5798-234. Muy bien. El evento ya lo recordamos enseguida. San Juan Respira y la idea es que todo San Juan vaya y participe. Buenísimo. Sí. Es como para conectarse con la naturaleza, un momento a solas. Sí, vamos a tener ejercicios de yoga, de meditación, de respiración, alimentación consciente y todo está pensado para hacer una jornada detox a través de la respiración, justamente. Por eso buenísimo. Se llama San Juan Respira. Ya recordamos enseguida nuevamente el número de teléfono de Pau. Sí. Para que también se puedan contactar con ella por cualquier consulta. Exacto. Tenemos allí consultas a través de nuestro WhatsApp. Mira, Pau ya está preparando las cartas. Ya tenemos, sí. tenemos. Vamos rápido. Vamos rápido haciendo consultas a Pau Moreno. Ahí tenemos, mira, hola, tengo un amigo que anda con mal de amores. Oh, David. Uy. 612. ¿Va a cambiar su situación? Bueno, primero, acá yo hago una pequeña observación. Si vamos a preguntar, preguntamos por nosotros. Si bien. Estamos preguntando por otros, te diría, ¿para qué preguntas por tu amigo? ¿Realmente es tu amigo lo que te preocupa? Bien. Chan, 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 chan. Sí. Igual lo vamos a sacar, ¿no? Ya estamos acá. Le sacamos vamos a para ver. David. Pero siempre tratemos de ir a lo personal, a ver qué te está pasando ahí a vos. Ahí tenemos. Al amigo. Ahí tenemos. Bien, fluir. Con esto te diría, es bueno, justamente, es ¿para qué preguntas por tu amigo? ¿Qué te está mostrando tu amigo que...? ¿Qué te preocupa a vos? Claro, con respecto sí, a tu ¿cómo amigo? Andas vos en el amor? ¿Qué pasa con tu...? O te duele quizás verlo a tu amigo así? Y te diría, bueno, acompáñalo en este momento desde la escucha y desde el... Bueno, si él está mal, es como, bueno, permitite sentirte mal vos también. Buenísimo, ahí está. Recuerden colocar la fecha de nacimiento, ¿sí? El nombre y la fecha de nacimiento. Y la pregunta. ¿Tenemos otra consulta? Ahí tenemos, hola inquietos, soy Macarena. Mi fecha es 15 del 11 del 93. Este año voy a tener novio. Ahí vamos. Por esas caritas, que ponen el mensaje, digo, ¿querés tener novio? ¿Quién es Macarena? Sí. Paciencia, mira, sale la... Ahí está, paciencia, todo a su tiempo. Todo a su tiempo, y te diría, procesate en vos la pregunta, ¿querés tener novio? Realmente, respondete vos primero, porque quizás no, quizás estás solo pensando en, ¿debería tener novio? Porque, no sé, mis amigas tienen novio, o debería tener novio por... Bien, y esta cuestión del tiempo de prepararse uno para la situación. Exactamente. ¿O no? Tal cual, sí, sí, como sale en aprobado. Esta imagen, sí. Una mamá gestando un bebé. Entonces, gestate a vos misma en esa que te gustaría hacer. Buenísimo, ahí pareja. Vamos a otra consulta más para que podamos responder la mayor cantidad. Buen día. Salud, amor. Salud, amor, dinero. Oh, Virgo, 909. Virgo. B09 del 09. Bien. Salud, dinero, amor. Vamos en general a hablar. En general. En general. ¿Cómo andamos? En todo. Vidas pasadas sale acá. Chan. Chan, chan. ¿A dónde está? Esta carta a mí me habla de que hay como una cuestión relacionada a la familia. No sé, se me viene esto, ¿no? Como que hay mucha gente. O sea, de hecho nos preguntó salud, dinero, amor. Es como todo de golpe. Como que hay un conjunto de muchas cosas. Se me viene familia también justamente por los condicionamientos familiares. No, ni siquiera nos puso el nombre, o sea, es como, te diría, ¿dónde estás vos con todo esto? Acá hay mucha gente, ¿y vos dónde estás? Bien. ¿No? Estás preguntando por todo esto, pero... Siempre en vos... esto, holísticamente, arrancamos por uno mismo, ¿no es cierto? Tal cual, y lo holístico es que incluye todas tus partes, tu familia también es parte tuya, o sea, sos parte de una familia, venís de ahí, sos y esa la influencia historia. De la familia a lo largo de la vida, ¿no? Tal desde cual, pequeños. Tal cual. Entonces, bastante. ¿Cuál es tu lugar? Acá te diría con esto, es tu pregunta es esa, bueno, buscá cuál es tu lugar, ¿dónde estás? Buenísimo. Otra consulta más, vamos con más consultas para Pau.
Hola, yo quiero saber si me voy a volver a casar. Ay, estoy en pareja. Mi fecha de nacimiento 10 del 9. Bien. Ahí estamos. Vamos a ver si tenemos casamiento y nos invita de paso. Bueno, Ahí mínimo. está, ahí está, ahí está. Agotamiento, dice esta carta. ¡Ojo! Y ¡Ojo! ¿Qué pasó bueno, ahí? sí, te diría, deja de forzar el casamiento. Deja que Ah. se dé. O sea, realmente la pareja llega a este punto de agotamiento cuando todo el tiempo estamos presionando para conseguir solo lo que nosotros queremos. Y no lo Bien. que, y no lo que es la vida nos está dando y se nos está presentando. Deja que fluya Entonces, el amor deja que primero. fluya el amor y vuelvo a la pregunta del para qué. ¿Para qué querés casamiento? ¿Para qué forzarías un Porque casamiento? quizás así en pareja, sin la cuestión de Claro. casamiento, estamos bien. Sí, por ahí el tema de firmar un papel o de hacer una ceremonia nos da la información a la mente de que, bueno, es formal. Pero te diría, bueno, quizás puedes buscar otra forma de formalizarlo en Bien. vos sin necesidad de tener que firmar un papel. O sí, pero no forzándolo. Bien, buenísimo. ¿Tenemos más? ¿Más consulta? Ahí tenemos. Hola, inquietos. Mi nombre es Miriam. Fecha 26 del 9. Sí. Que no entendí nada. Ya va a ser casi un mes que me peleé con mi pareja. Ah, bien. Volveré con él. Lo podemos colocar de vuelta que no terminamos de leer. Casi un mes que me peleé con mi pareja. ¿Volveré con él? ¿Me sigue amando? O Oh. nunca, mi amor, dice. Vamos a ver por A acá ver, esta otra cartita vez que estaba estamos preguntando por otra escondida. persona, el creador. Bueno, esta carta me suena que habla de otra vez lo mismo, volvé a vos, volvé a vos. Cuando por ahí estamos preguntando si el otro me ama, es como que hay una necesidad, ¿no? De validación o de si me ama, entonces sí soy importante, si no me ama, entonces no. Entonces, por eso es volvé a vos, a fijarte ese vacío que hay. Y acá la carta te muestra que en realidad no hay tal vacío, esa Qué fuente, importante ese. esto, ¿no? De arrancar del amor propio. Tal cual, Para todo. por eso todo, Para la básicamente. relación en familia, para la relación en pareja, para el trabajo. La vida que querés vivir está en vos, está acá, en esta lucecita que está acá, en este corazón. O sea, el creador de tu vida sos vos. No hay forma de que el otro te diga cómo Hoy Pau vivir. Moreno nos da con un hacha cada vez que Me he venido. Me he afilada venido afilada totalmente. hoy. Vamos con otra consulta para Pau Moreno. Ay, hola, ¿cómo están? Consulta por mi situación financiera. María 3 del 6. Bien, vamos a ver Genial, cómo está María. la situación financiera A de ver, María. situación financiera. Uf. Ahí está, ¿A la dónde entró? lucha. Acá. Lucha. Bueno, sale un luchador, hay un caballero, escudado, armado, hasta los dientes. Y situación financiera, bueno, la carta de La la lucha lucha. sale, ¿no? Como que estábamos en la lucha. Y vuelvo a decir algo que me parece que lo dije la vez anterior que estuve, en esto del sacrificio, de que hay un pensamiento atrás inconsciente que en general nos pasa, y más a los argentinos me he dado cuenta como que hay un general de que tiene que valer la pena. Y esto de tiene que valer la pena significa que me tengo que partir, me tengo que matar, tengo que llegar exhausta a la noche para que valga realmente mi descanso, para que valga realmente lo que estoy haciendo, si no, no vale. Si no me sacrifico, no vale lo que estoy haciendo. Y eso es una creencia errónea. Porque si volvemos a esta carta que salió antes, de soy la creadora de mi vida, tengo esa capacidad, pues, de fluir y vivir la vida que quiero. Entonces es, ya está de lucha, ya está de Bien. sufrimiento, ya está. No es necesario. Trabajar y también el Seguir tiempo de trabajando, descanso. tiempo de descanso y encontrar el disfrute en la actividad que estás haciendo. Si sentís que estás extenuada, que no podés más con lo que estás haciendo, entonces pregúntate si realmente es lo que amas hacer. Ah, bien. Ahí tenemos. Sí. Tenemos otra consultita más. Ahí vamos. Hola, me voy a separar este año 912. Me voy a separar este año. Bueno. Entendemos que será de su pareja, Supongo, ¿no? avance. ¡Ay, ay, 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 La cartita habló ay! sola. Me parece que no hay nada más que agregar. Ya está. ¿Querés Listo. separarte? Bueno, ¿por qué no? Avanza. ¿Para qué te seguís Y quedando? ¿Para toda qué la lo estás fuerza para ese haciendo? momento, ¿no? Porque hay Tal que cual, es animarse. difícil, hay que animarse, pero cuando ya está la pregunta,
personalmente te digo por experiencia, cuando ya está la pregunta es porque ya las ganas están, o al menos la intención ahora es avance. Avance, animarse. Vamos con la última. Vamos con la última consulta para Pau Moreno. Hola, soy Viviana, mi fecha 27 del 10. ¿Cómo estaré este año? Ah, me gusta. ¿Cómo estaré este año? Bien. Estamos a mitad de año, así que... Está escondidita. Vamos a ver qué queda del año. Bueno, esta carta se llama Política y habla de dejar las máscaras. De que por lo general vivimos puestos atrás de una máscara, ¿no? La máscara del está todo bien, del nunca pasa nada, y por atrás en realidad quizás estoy sufriendo, o me duele, o estoy enojadísima, o quizás estoy feliz, pero también no sé, no lo muestro, ¿no? Entonces te diría, este resto del año siento que se viene esa gran caída de máscaras y de mostrar. ¿Cómo era, Viviana? Sí. Viviana. Viene esa gran caída de máscaras, incluso ante vos misma, Viviana. Y de decir, bueno, dejo ya de caretearla, hablando así en criollo, y me permito vivir la vida que quiero vivir. Bien. Recordanos, Pau, tu número de teléfono para que se pongan en contacto con vos. 2645-798-234. Muy bien. Y si no, la buscan en Instagram. paumoreno.pm. Muy bien, excelente. Gracias, Pau, por haber estado con nosotros. Igualmente. Y ahora vamos en búsqueda de Juan, porque seguimos con más Cultura Inquieta de esta manera.